Ya. Buenas noches a todos, mi nombre es Oli. Le vamos a sacar un poquito de River para vos, para que parezca más cálida, más natural, menos espacial, muchas gracias. Me presento de vuelta, les decía que mi nombre es Oli. Le quería agradecer a Rubén por haberme invitado. Yo vengo a ser como el que va al casamiento en jogging, como pueden ver, el que se come toda la mesa dulce, o sea, el que viene a romper con la música en serio. Yo soy músico, pero no soy buen músico, así que solo hago canciones. Sepan disculparme porque les voy a pasar una de ellas. Lo que acaban de escuchar mientras yo me empiezo a preparar, o sea, me saco la ropa y esas cosas, es como empieza mi disco. Mi disco se llama Las Cosas Básicas. Está en la fábrica, no en donde venden sanguchitos, sino en la fábrica tipo Master Disc, que es el que lo replica. Y lo que estamos haciendo es presentando un par de canciones. Yo voy a leer poesía, entonces mientras voy a buscar las hojas, lo dejo con un par de canciones para que no se aburran. Y bueno, nada, nos vemos en unos minutos. Thank you.
muchas gracias. Es como el corazón del disco lo que vamos a escuchar. Espero no haberlos importunado con mis canciones. ¡Están buenas! Bueno, vamos, che, gracias. Yo también escribo, como si también fuese una forma de decir algo. Y hay un libro de próxima aparición por la gente de la editorial Nuru Bonsai. El título del libro es Me llamo como lo que me falta, me nombro como lo que me sobra. Y elegí leer un par de textos de ahí porque esa frase título fue sacada de una improvisación que hicimos con el maestro Rubén Ferrero en el estudio, con la orquesta Trompa de Elefante, que es una cosa así de gente muy loca que improvisa y hace cosas locas. Y yo participo y bueno, de ahí salió el título y esa fue la excusa para venir a leerles poesía. Así que muchas gracias. Hola, yo te vine a saludar y tomo tu mano entre las manos para decir: la suerte abandona la casa de los derrotados. Siempre que haya una duda o una pregunta a la duda, siempre que exista uno, habrá una deuda, una pregunta y su respuesta. La deuda es el motor a la pregunta presente. La memoria, se sabe, es de los que ganan, por eso recuerdo. Pensar es elegir seguir haciendo. Así como hay de los que quieren algo, estamos también los que queremos todo. Y queremos la nada también y toda la historia, para nosotros el mundo. Estamos nosotros que todo queremos y de tanto querer, queremos la nada entera, la historia para nosotros que elegimos hacer. Todo para los que hacen, nada para los que esperan. Seamos la gula de la historia, digamos, nada para los que esperan, nada para los que esperan. Que los que esperan naden y que nadando encuentren y que si no encuentran, que sigan nadando lejos. Ya no hay forma de pensar las cosas. Si las cosas se piensan solas, hoy que todo es perfecto. Ya no hay forma de decir las cosas si las cosas hoy se dicen solas. Ya no cabe tiempo entre palabra y sonido. Ya no cabe tiempo en el aire entre palabra y sonido. O palabra y cosa. Ya no cabe ahora entre ya mismo y presente. Ya no caben dudas hoy que todo se piensa. Hoy que todo se hace. No es lo mismo decir que hacer. Eso se sabe. Para decir, hay que decir sabiendo. Y no por el decir mismo. Para decir, se sabe, porque si no, se habla. Y hablar no es lo mismo que decir. Hoy que todo se habla y no hay espacio entre palabra y sonido. ¿Qué es lo que vamos a decir que será importante, señores? Señoras, ¿qué será aquello acaso más importante que el decir mismo? ¿Qué será eso que tenga que ser escuchado si hay algo hoy que deba de ser escuchado? ¿O acaso no? Y entonces, solo decir algo y decirlo bien. Pienso en sándwich de carne, pan, carne y pan, como un vicio
histórico que repetimos, y la diferencia es, a mí me encantan los vicios. Porque aunque haya carne muerta, yo veo la vida. Y la vida no es para mí carne muerta y culpa. No hay pecado donde hay amor. Un sándwich es amor dado entre panes. Abraza mi carne. ¿Cómo puedo ser yo malo? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Oli. Le quería agradecer a Rubén la invitación, a sus aplausos. Los voy a dejar con un par de canciones más y les cuento que toco en vivo, así que voy a pasar después a repartirles unos volantes muy simpáticos por si me quieren venir a ver. El disco se llama Las Cosas Básicas y no lo pueden conseguir en ningún lado porque, bueno, todavía no salió, pero lo pueden escuchar.